Sigue Café de la Tarde. Bueno, muy bien, y aquí seguimos en Café de la Tarde, ya estamos listos justo a Chicho Di Nicola, que nos trae una información de último momento. Así es, hace pocos minutos el hijo de la mujer china desaparecida el 19 de enero en el aeropuerto internacional de Ezeiza reconoció el suéter que llevaba vestido el cadáver hallado en Ezeiza el sábado pasado. O sea, si bien científicamente todavía no se puede identificar a quién pertenece ese cuerpo, ese cadáver que fue encontrado en un arroyo de Ezeiza, el hijo de la mujer dijo que ese pullover le pertenecía a su madre. Bueno, es muy importante lo que está diciendo el hijo entonces de la ciudadana china, María, así se la conocía aquí en la Argentina, reconoció el cuerpo de su madre por el suéter que llevaba puesto. Así es, también dio casi certeza de que una cadenita encontrada en el mismo lugar le pertenecía a su madre. Así que esto, sumado a que el cuerpo pertenecía a una mujer de la altura y peso de María y que también tenía rasgos orientales, hacen presumir de que el cuerpo pertenecía a la mujer que todos estaban buscando desde el 19 de enero. Ahora lo que falta es cotejarlo con el ADN. Con el ADN ya se tomaron muestras de genéticas al hijo de la mujer y se espera que los resultados estén entre 10 y 15 días. Pero esto hace por lo menos confirmar la hipótesis de que se trata de esta mujer, el cuerpo hallado. Vamos a recordar, Chicho, entonces el cuerpo fue hallado en un arroyo, allí mismo en Ezeiza, ¿no? Muy próximo a las últimas imágenes que se conocieron de María. Así es, el sábado primero, después del mediodía, se conoció que una cámara de seguridad del municipio de Ezeiza a las 5 de la mañana del 20 de enero, o sea, casi 6 horas y media después del arribo del avión a Ezeiza, una cámara de seguridad de la municipalidad de Ezeiza grabó a la mujer china desaparecida caminando por un costado de la autopista Richeri sentido hacia la ciudad de Buenos Aires, pero por la mano de los autos que van hacia el aeropuerto. Que van hacia el aeropuerto. Sí, entonces bien. Ahí ya más o menos tenían una zona por donde buscar. Claro. A las 3 de la tarde ese sábado, una pareja de vecinos de Aldo Bonzi que había ido a pasear los perros a los bosques de Ezeiza encuentran a 200 metros del asfalto, ya en el pasto, una cartera marrón y un pasaporte abierto. Ahí dan aviso a la policía. La policía va y confirma que el pasaporte era de María. Comienza un rastrillaje y a unos 300 metros encuentran un cuerpo boca abajo en un arroyo de ahí de los bosques de Ezeiza. Ahora vamos a recordar que, bueno, por las altas temperaturas, obviamente, de estos días, bueno, el grado de descomposición era muy importante y por eso se hacía muy difícil el reconocimiento por parte de su hijo, ¿no? Exactamente, por este motivo el hijo cuando fue a la morgue no pudo reconocer que ese cuerpo era de su madre, por eso hoy se decidió extraerle muestras genéticas al hijo y hacer una comparación por ADN. Tampoco por el estado de descomposición del cuerpo, la autopsia pudo determinar cuál fue la causa de la muerte. Sí. El informe sostiene que no hubo signos de violencia, o sea que no hubo un tercero que le hizo algo a la mujer en principio. Ahora falta confirmarlo con los resultados finales, pero en principio la autopsia descartó que María haya sido víctima de violencia. O sea, las primeras pericias indican que si no fue víctima de violencia, quiere decir que no hubo un tercero involucrado, es decir que sufrió algún problema de salud ella misma. Suponen, y una de las hipótesis es que tenía un problema neurológico que la hizo caminar por la oscuridad de la autopista Richeri, claro, sin sentido. Habiendo dejado sus pertenencias. Y después algo le provocó que se haya descompuesto, que se haya desvanecido dentro del arroyo. Hay otra cosa quizás para analizar y también para poner y debatir. Las cámaras de seguridad que tienen la mayoría de los municipios. Yo digo, una persona que ve en vivo
que tiene que monitorear las cámaras y ve que hay una persona a las 5 de la mañana caminando en sentido contrario por la autopista. Digo, ¿no puede hacer nada? Tendría que llamar a un móvil policial para ir y averiguar qué pasa con esa señora, si la ven que no están en condiciones, llevarla a un hospital, a una dependencia policial, a algún lugar. Pero ahora tenemos las imágenes y los investigadores pueden reconstruir todo lo que pasó con esta mujer, claro, que salió de Ezeiza. Pero tenés razón, tenés toda la razón, porque justamente por algo existe una persona que monitorea este tipo de, muchas veces las de cámaras, videos, de cámaras, ¿no? Las cámaras sirven para prevenir algún delito, para ver, pero también deberían servir para mandar un móvil o una ambulancia, algo de urgencia, para poder ver. Yo supongo que no es normal que una persona esté caminando por... esté deambulando a esas horas de la noche, una mujer, en sentido contrario, ¿no? Hubo a los autos. Hubo un hombre que la vio a María un rato antes, una hora antes. Es un hombre de una empresa de logística, que lo comentábamos el viernes, sí, que la vio caminando por un lugar donde no tenía que caminar y le dijo, señora, vuelva para el aeropuerto. Y ella como volvió, pero después se fue caminando para la Richieri. Ese es otro de los puntos también interesantes, digo, del cual tenemos que aprender de esta tragedia, lamentable tragedia que atravesó María. Son muchas las personas que detectaron que María no estaba en buen estado de salud, detectaron que ella estaba absolutamente perdida y que en primer momento hablaron con ella, chequearon que ella no estaba bien y después la perdieron de vista. Si alguna de todas esas personas hubiese tomado el trabajo de seguirla hasta algún lugar seguro, de llevarla al hospital de Ezeiza, claro, tiene un centro de sanidad, tal cual, está cercano al hospital internacional de Ezeiza, o sea, se podría haber prevenido. O localizar a un médico, localizar a un policía, localizar a alguna autoridad realmente responsable del aeropuerto, esto podría haber sido evitable. Totalmente, se podría haber evitado. También todavía falta reconstruir. Si bien lo que se sospecha es que desde que hizo los trámites migratorios a las 23:36, sí, de ese viernes 19 hasta las pasadas las 3 de la mañana que salió con las valijas, sí, hacia la terminal de Arribos, la terminal A. A la casa de comida rápida. Sí. Sí. ¿Qué pasó durante todas esas horas? Se presume que estuvo esperando el equipaje porque ella estuvo un año en China y trajo bastante equipaje. Sí. Se ve una imagen de un carro. Sí, con varias valijas, una encima de la otra. Dicen que como las valijas tardaban, ella demoró mucho ahí adentro y ahí se encontró con su hijo que la había ido a buscar. Lo que a mí no me termina de cerrar es cómo una persona que desvaría, que puede salir sin rumbo, que de hecho le dijo a las personas que la acompañaban que nadie le iba a esperar en el aeropuerto cuando claramente su hijo estaba allí esperando en el aeropuerto, pudo localizar sus valijas y llevarlas en el carro a todas sus valijas. ¿Cómo en ese momento sí conectó y en otro momento no? Y después, o sea, como vos decís, como que se conectó para agarrar sus valijas, las hizo cargar, pidió ayuda para cargarlas en el carro y después se olvidó de las valijas. Las abandonó, claro. Entró al local de comidas rápidas, estuvo unos minutos y después abandonó el carro con las valijas y se fue a caminar. Como que ahí se desencadenó todo dentro del local, algo le pasó que la hizo empezar a caminar sin rumbo por las cercanías del aeropuerto. Claro, y evidentemente no tuvo algún otro momento de conexión o no lo vamos a saber nunca, ¿no? Totalmente, no nos... La verdad que no. Ahora, por otro lado, el viernes hablábamos con Carlos, este amigo de la familia. De la comunidad, que, claro. Comunidad que aparte hablaba un español perfecto, entonces podía comunicarse con todos los medios de comunicación y todas las personas que lo requirieran o requiriesen para poder seguir la investigación de cerca. Y él remarcaba esto que decíamos hace un rato. ¿Cómo pudo haberse ella encontrado con tantas personas que no hicieron lo que tenían que hacer? Que no hicieron lo que tenían que hacer. La verdad es que es realmente lamentable, ¿no? Es lamentable porque... Es demuestra lo que somos como sociedad, ¿no? Que decir que no quiero hablar mal de ninguna de ellas porque hay muchas personas que salieron, sí, a hablar, que fueron, sí, a testiguar, que la acompañaron durante el viaje, pero también los responsables de la aerolínea. ¿Qué pasa? ¿Estamos absolutamente solos en la calle? Desprotegidos. La verdad que es un hecho muy evitable desde el momento que ella sale con sus valijas hasta que la firman las cámaras de seguridad. O sea, con un poco de ayuda seguramente ella se hubiese salvado, hubiese terminado en un hospital quizás, pero tratando de,
de pelear por su vida. Mira, esto me trae a la memoria una historia que rescatamos que la trajo José Costa, nuestro compañero, la semana pasada, que contaba la historia de una mujer que se le quedó el auto en el medio de una tormenta en Tucumán y que un hombre decidió rescatarlo. Y este hombre lo primero que dijo fue, ¿por qué yo me quedé ahí ayudando a las 3 de la mañana, bajo de la lluvia, con todo el esfuerzo que requirió y todo lo que atravesó? Porque si en algún momento le pasa algo a un ser querido, me gustaría que alguien la ayude de esta misma manera. Totalmente. Bueno, es en esto en lo que yo pensaba, ¿no? Lo mismo le habrá sucedido al hijo de María, ¿no? Totalmente. ¿Cuánto habrá pensado cómo una persona tan importante como su madre para él no fue auxiliada por nadie? Totalmente, totalmente. Yo imagino la desesperación de él, que él mismo antes... ante no haberse podido encontrar con su madre, la empezó a buscar por los baños, por distintos lugares. Yo digo, también fue una fatalidad porque se la podría haber cruzado. Totalmente. En algún momento. No se la cruzó, él decidió irse a su casa a ver si se había ido por sus propios medios su madre, y cuando llegó a su casa no la encontró tampoco. Claro, no solo eso, sino que también chequeó si no se había quedado en el transbordo. Llamó primero a la línea aérea, pensando el textual que le dijo cuando hace la denuncia en la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que pensó que su madre había bajado en San Pablo, donde el avión hizo la escala. Llamó a la línea aérea, le dijeron que nadie había bajado, que todos los pasajeros se quedaron arriba del avión, y recién ahí consultó en la Dirección Nacional de Migraciones a qué hora había hecho su madre los trámites, y le habían dicho que ya a las 23:26, o sea, ya habían pasado como 2 horas desde que habían hecho los trámites migratorios. Otro punto que digo, cada vez que vos vas reconstruyendo la historia, uno se pone a pensar en detalles, ¿no? De los que ha sufrido María en todo su trayecto. Ella pasó por los trámites migratorios. Todos sabemos, si alguna vez pasamos por un trámite migratorio, que son varias las preguntas que te hacen, sobre todo si sos ciudadano de otra nacionalidad, ¿no? Ella no ingresa por el lado donde ingresan los argentinos a nuestro país, sino por donde ingresan ciudadanos extranjeros. Bueno, le han preguntado varias cosas. ¿La persona que le hizo esas preguntas la encontró en todos sus cabales? Y hay que ver también que, o sea, capaz eso lo determinarán los estudios complementarios que se hagan de la autopsia. Pero capaz, por momentos ella estaba centrada y por momentos no, si no, no se explica. Puede ser también que ello haya pasado. Claro, porque ahí en se el momento, explicaría, como decíamos, de esperar las valijas, tiene que estar centrada, o sea, ubicada, porque si no, hubiese salido del aeropuerto sin esperar las valijas. O sea, como que hubo una cadena que parecía normal en su accionar. Después no, pero por eso quizás lo determinen los peritos médicos y se pueda reconstruir qué fue lo que pasó clínicamente con María. Tal cual. Bueno, vamos a reiterar entonces esta información de último momento que trajo nuestro compañero Chicho Di Nicola. El hijo de María, la mujer desaparecida, reconoció como de su madre el suéter que tenía, que llevaba, que vestía el cadáver hallado en Ezeiza el sábado pasado. Muy bien, o sea, ya ha reconocido el hijo de María el cuerpo de su madre. Esto fue porque reconoció el suéter que su mamá llevaba puesto. Así que más allá de que se esperará, por supuesto, los resultados del ADN que se han solicitado, ahora sí, su hijo ha reconocido por la ropa que ella llevaba puesta que ese cuerpo que reencontraron en el arroyo en Ezeiza, lamentablemente, es el de María. Como decíamos, para acreditarlo en la causa, en el expediente judicial, falta... el ADN, pero todo indica que es ella con